Estamos aquí con Alejandro Chavarría, comandante de bomberos de aquí de Ciudad de Delicias. Están a punto de entregar los regalos navideños a los niños delicienses. Así es, llegó la hora de entregar estos juguetes a estos niños de bajos recursos de las diferentes colonias de aquí de la ciudad. Y por lo que estamos ahorita poniéndonos de acuerdo, organizando todo para poder dar esa entrega. Y aparte, pues, hacerles un regalo más, una piñetita para que ellos se entretengan y disfruten un poquito más este momento en la entrega de sus juguetes. ¿Cuál fue la respuesta en comparación a otros años? Bueno, tuvimos una respuesta un poco muy baja en comparación a otros años. Hemos tenido otros años donde nos han apoyado con bastantes juguetes, hemos recolectado hasta 1.500 juguetes. Hoy tenemos alrededor de unos 300 con bicicletas que han donado a la ciudadanía, pero esperando y podamos salir con este compromiso de los niños que mandaron sus cartitas, con la gente que nos está acompañando ahorita en el complejo de seguridad pública y poder entregar un regalo para poder dar un momento de alegría a esos niños. Bueno, no, pues darle las gracias a toda la ciudadanía que con su apoyo y su gran corazón se pudo lograr este momento para poder repartir algunos juguetes a estos niños de bajos recursos. Como te digo, esperando su respuesta y pues seguir apoyando al Departamento de Bomberos, pues esto que viene siendo el Santa Claus Bomberos, que año con año pues hemos llevado a cabo aquí en la ciudad de Delicias. Comandante, en el caso de los bomberos, bueno, la curiosidad, tiene que estar al pendiente de lo que ocurre en la ciudad. Algunos, me imagino, estuvieron en guardia. Así es, ellos se encuentran en su guardia normal desde 24, afortunadamente estuvo muy tranquilo en la guardia 24, y solamente en la mañana se suscitó un incendio en un vehículo, lo que viene siendo Funavit Sur, donde un vehículo por ahí sufrió daños materiales bastante fuertes, donde se ocasionó un incendio en este vehículo, por lo cual pues el propietario de este vehículo antepondrá su querella ante el Ministerio Público y se llevará a cabo esta investigación para ver qué haya provocado este incendio.